luego las pequeñas melodías que hace la guitarra. La primera frase del punteo sería esta. Para hacer eso tocamos la segunda cuerda en el séptimo traste, luego noveno, cuarta cuerda, octavo traste, noveno, primera cuerda, séptimo traste, octavo, décimo, doce, trece, luego diez, doce, primera cuerda abierta, luego décimo traste, séptimo traste, octavo, quinto, séptimo, cuarto, quinto, luego primera cuerda abierto, primer traste, cuarta cuerda, segundo traste, primera cuerda abierta, cuarta cuerda abierta, segundo traste, segunda cuerda, segundo traste, cuarta cuerda abierta, segunda cuerda abierta y segundo traste. Suena así. Luego lo siguiente sería hacer acordes, sería un Mi 7 y luego un La menor. Un Mi 7 y luego un La menor por 8 veces. Okay, luego el resto sería esto. Hasta ahí. Para hacer eso tocamos la primera y la cuarta cuerda simultáneamente por 5 veces. Luego ponemos el dedo medio en la cuarta cuerda, segundo traste, lo vamos a mantener ahí. Tocamos cuarta cuerda, primera cuerda, cuarta, primera, cuarta. Luego quitamos el dedo, tocamos la cuarta abierta. Luego segunda cuerda, abierta. Volvemos a tocar la segunda cuerda. Luego la cuarta, segunda, quinta cuerda. Luego la tercera. Suena así. Hasta ahí. La continuación sería esto. Para hacer esto vamos a tocar la tercera cuerda abierta, luego la quinta, tercera, luego ponemos el dedo medio en la cuarta cuerda, segundo traste, tocamos la cuarta, luego la tercera, volvemos a tocar la tercera, luego la quinta, luego segunda cuerda, quinta, tercera, cuarta y tercera. Suena así. Luego volvemos a repetir la frase anterior, que sería esta. Ok. La continuación va a variar un poquito. Sería esto. Para hacer eso tocamos la tercera cuerda abierta, la quinta, tercera, quinta, tercera, quinta y acabamos en la segunda. Suena así. Si juntamos las cuatro frases anteriores serían así. Otra vez. La siguiente frase sería esta. Solamente eso. Para hacer eso tocamos la primera y la cuarta cuerda en el quinto traste. Tocamos 5 veces. Luego hacemos esta posición. Primera cuerda, tercer traste. Cuarta cuerda, cuarto traste. Volvemos a esta posición. Primera y cuarta cuerda en el quinto traste. Regresamos. Primera cuerda, tercer traste. Cuarta cuerda, cuarto. Luego la primera y la cuarta cuerda abierta. Suena así. Esta frase se va a repetir otra vez. Luego, la siguiente frase sería esta. Para hacer esto, vamos a tocar esta posición, segunda y cuarta cuerda en el segundo traste. Tocamos 4 veces.
Luego venimos a esta posición, primera y cuarta cuerda en el quinto traste, tocamos cuatro veces. Luego bajamos un traste, quedaríamos en la primera cuerda, cuarto traste y cuarta cuerda, cuarto traste, una vez. Luego tocamos la primera y la cuarta cuerda abierta cuatro veces. Suena así. Si juntamos las tres últimas frases, sonaría así. Okay, la continuación sería la escala que hicimos al principio. Luego hacemos los acordes. Lo siguiente sería esto. Para hacer esto tocamos la segunda cuerda en el quinto traste, luego tercero, segundo, quinta cuerda, segundo traste, segunda cuerda, segundo, cuarta cuerda, segundo traste, primera cuerda abierta. Luego ponemos esta posición, sería primera cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, cuarto traste, tocamos dos veces. Luego hacemos esta posición, primera y cuarta cuerda en el quinto traste, una vez. Volvemos a la posición que estábamos, primera cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, cuarto traste. Luego primera y cuarta cuerda abierta tres veces. Luego primera cuerda, tercer traste, quinto, tercero. Y volvemos a tocar la primera y la cuarta cuerda tres veces. La frase suena así. Esta frase se repite otra vez. Lo siguiente sería esto. Tocamos la primera y la cuarta cuerda en el doceavo traste ocho veces. Luego usamos el meñique para pisar el quinceavo traste de la primera cuerda, el quince traste. Tocamos la primera y la cuarta cuerda. Quitamos el meñique. Tocamos primera y cuarta cuerda. Luego bajamos esta posición. Primera cuerda décimo traste, cuarta cuerda onceavo. Luego venimos a esta posición. Primera cuerda octavo traste, cuarta cuerda noveno. Aquí tocamos cuatro veces. Luego vamos a esta posición. Primera y cuarta cuerda en el quinto traste. Tocamos cuatro veces también. Sonaría así. La siguiente frase sería esta. Para hacer eso tocamos la primera cuerda en el octavo traste y cuarta cuerda en el noveno ocho veces. Luego saltamos al doceavo traste de la primera y la cuarta cuerda. Bajamos esta posición, primera cuerda décimo traste, cuarta cuerda onceavo. Volvemos a bajar a la primera cuerda octavo traste, cuarta cuerda noveno. Luego esta posición, primera y cuarta cuerda en el quinto traste tres veces. Luego, primera cuerda, séptimo traste, octavo, séptimo. Y acabamos en la primera y cuarta cuerda en el quinto traste. La frase sonaría así. ¿Ok? Lo siguiente sería esto. Para hacer esto, vamos a dejar hacer esta posición, sería dedo índice en la primera cuerda, quinto traste, dedo medio en la cuarta cuerda, quinto traste, y ponemos el meñique en la primera cuerda, octavo traste. Tocamos primera, cuarta, primera, cuarta, primera, cuarta. Luego quitamos el meñique, tocamos primera, cuarta, primera, cuarta, primera, cuarta, primera, cuarta. Serían cuatro veces cada nota, o sea, una, dos, tres, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? La frase suena así.
La siguiente frase sería esta. Para hacer esto mantenemos la misma posición de la frase anterior. Tocamos primera, cuarta, luego quitamos el meñique, tocamos primera, cuarta, ponemos el meñique otra vez, primera, cuarta, luego quitamos el meñique y tocamos la primera y la cuarta cuerda al mismo tiempo. Luego esta posición, primera cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, cuarto traste, luego la primera y la cuarta cuerda abierta, tres veces, luego primera cuerda, tercer traste, quinto y tercero, luego primera y cuarta cuerda abiertas, tres veces. La frase suena así. Lo siguiente sería esto. Aquí también vamos a hacer cuatro veces cada nota. Ponemos esta posición, primera cuerda en el tercer traste, cuarta cuerda en el cuarto. Tocamos primera, cuarta, cuatro veces. Una, dos, tres, cuatro. Luego quitamos los dedos, tocamos primera y cuarta cuerda abierta. Una, dos, tres, cuatro. Suena así. ¿Ok? Luego hacemos esto. Para hacer eso tocamos la primera y la cuarta cuerda en el cuarto traste, tocamos tres veces. Esta posición la subimos un traste, luego abierto, primera y cuarta cuerda, luego segunda y cuarta cuerda en el segundo traste una vez, luego segunda y cuarta cuerda abiertas cinco veces. Sonaría así. Lo siguiente sería esto. Para hacer eso tocamos la segunda cuerda abierta, luego segundo traste, cuarta cuerda abierta, luego ponemos esta posición, segunda y cuarta cuerda en el segundo traste, tocamos dos veces, luego ponemos el dedo índice en la primera cuerda, primer traste, tocamos la primera y la cuarta cuerda, tocamos dos veces. Volvemos a poner esta posición, segunda cuerda y cuarta cuerda en el segundo traste, dos veces. Ponemos el índice en la primera cuerda, primer traste, dos veces. Luego hacemos esta posición, quinta cuerda en el primer traste y vamos a tocar con la primera cuerda abierta, dos veces. Hacemos esta posición, primera cuerda, cuarto traste, quinta cuerda, cuarto traste, dos veces. Volvemos a la posición que estábamos antes. Primera cuerda y quinta cuerda, cuarto traste. Suena así. La siguiente frase sería esta. Para hacer esto, hacemos lo mismo que la frase anterior. Sería segunda y cuarta cuerda en el segundo traste dos veces. Ponemos el índice en la primera cuerda, primer traste, y tocamos la primera y la cuarta cuerda dos veces. Volvemos a esta posición, acá. Luego arrastramos hacia el doceavo traste, tocando la primera y la cuarta cuerda. Aquí vamos a tocar ocho veces. La frase suena así otra vez. Hasta ahí. Lo siguiente sería esto. Para hacer eso tocamos la primera cuerda en el doceavo traste. 13, 10, 12, 8, 10, 7, 8. Suena así. La siguiente frase sería esta. Para hacer eso tocamos la primera cuerda abierta. Primer traste, cuarta cuerda, segundo traste. Primera cuerda abierta, cuarta cuerda abierta, segunda cuerda, segundo traste y cuarta cuerda abierta. Suena así. La siguiente frase sería las dos últimas frases que acabo de explicar, pero juntas y más rápido. O sea, sería así.
para hacer esto. Repito, primera cuerda, doceavo traste, 13, primera cuerda, 10, 12, 8, 10, 7, 8, 5, 7, 4, 5, 0, 1, cuarta cuerda, segundo traste, primera cuerda abierta, cuarta cuerda abierta, segundo traste, segunda cuerda, segundo traste, cuarta cuerda abierta, luego segunda cuerda abierta y segundo traste. Sonaría así. Y luego se repite toda la canción. ¿Ok? Bueno, ahora sí la guitarra. En la guitarra lo único que hice fue hacer esta escala, creo que se llama melódica. Hacer eso tocamos la cuarta cuerda, segundo traste, cuarto traste, tercera cuerda, primer traste, luego segundo, segunda cuerda abierta, primero, tercero, primera cuerda abierta, luego primer traste, segunda cuerda, tercero, primera cuerda abierta, segunda cuerda, primero, luego tercer traste, luego segunda cuerda abierta, primer traste, tercera cuerda, segundo traste, segunda cuerda abierta, tercera cuerda, primer traste, luego segundo, cuarta cuerda, segundo traste, luego tercero, cuarta cuerda abierta, segundo traste, quinta cuerda, tercer traste, luego cuarta cuerda abierta, quinta cuerda, segundo traste, luego tercero, luego quinta cuerda abierta y acabamos en el segundo. Suena así. Lo que ya saben.